El amor por la tierra debe de unirnos para aportarle nuestro trabajo, nuestra experiencia o nuestro sacrificio desde cualquier espacio, incluso por grande que sea la distancia. La unidad, la verdadera unidad, la que es desinteresada y sin cálculo de por medio, la que implica desprendernos incluso de lo propio en aras del bien de todos, en lo político, en lo cultural, en lo económico o en otros aspectos, es algo que Zacatecas requiere para enfrentar los retos de la modernidad, la globalización, la polarización social y el desencanto ciudadano que hoy impone nuestros días. Hoy, la muestra de respeto a la figura del grande Ramón López Velarde es el motivo que nos reúne. Pero quisiéramos ir más allá. El ilustre poeta jerezano amó y honró a su tierra. Promovamos lo mismo con los zacatecanos que permanecen en la tierra amada y con aquellos que han encontrado en otros lugares el medio de vida digna para ellos y para sus familias. Amar y honrar a la tierra como López Velarde lo hizo a través de la palabra perdurará en nuestras memorias y en nuestros corazones. Hagamos de Zacatecas un lugar idóneo para que nuestras hijas e hijos desarrollen sus capacidades y encuentren la plenitud y la felicidad. Zacatecas nos une, trabajemos diferente y continuemos aportando desde la más humilde de las posiciones para demostrar el valor de la tierra y el orgullo de la pertenencia. Hagamos eco de nuestro poeta, quien retrató la esencia misma del sentimiento patriótico a través de versos modernistas en los que rompía con la métrica clásica, pero que conserva la rima como elemento esencial en una cadenciosa estructura literaria. Si hay algo que aprender y reflexionar de la poesía de Ramón López Velarde, es la sensibilidad, el afecto y la relación entrañable que sentía en cada una de sus obras por la esencia de lo mexicano. A 96 años de su suave patria, nuestra suave patria, esta tiene una sorprendente actualidad. Es por esto, entre muchas cosas más, que hoy recordamos, sentimos y admiramos a un gran hombre, a un gran zacatecano, al poeta de la patria, a Ramón López Velarde, legado eterno para México y el mundo. Ser zacatecano es mucho más que un apelativo para conocer nuestro origen o para reconocernos dentro de otro apelativo, el ser mexicanos. Ser zacatecano es motivo de orgullo, porque detrás del nombre de nuestro estado está una tierra que ha visto nacer y crecer a miles de personas que día a día, a través de los años, aportan en beneficio de nuestro país, y uno de ellos, un grande, Ramón López Velarde. Ser zacatecano es motivo de satisfacción, porque a pesar de las difíciles condiciones geográficas, nuestro estado ha sabido y podido sobreponerse a condiciones adversas